¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy te traigo un tema muy interesante relacionado con los pronombres indefinidos y este va a ser nuestro video número 1. Bien, antes de iniciar nuestra clase, quiero mandar saludos muy especiales a Liliana Teresa Muez en la ciudad de Mulhouse, en Francia. Liliana es una de nuestras suscriptoras y una gran amiga que quiero y aprecio mucho. Y ella me escribió, me dice: Raúl, yo quiero que por favor hables de los pronombres indefinidos en español. Y dije, bueno, con mucho gusto preparé la clase. Así que esta clase va dedicada especialmente a Liliana. Gracias por la solicitud que me enviaste de este tema. Bueno, vamos a hablar acerca de los pronombres indefinidos. Cuando hablo de un pronombre, es esa parte de la oración gramatical que está reemplazando a un nombre o a un sustantivo. Esa es la función de pronombre. Y cuando hablo de pronombres indefinidos, son pronombres que no tienen un referente definido o determinado, ¿sí? Que de todas formas queda algo como vago, que no está muy bien definido. Y se refieren a lugares, personas o cosas que son indeterminadas. Básicamente ese es el concepto de un pronombre indefinido. El caso de esa pregunta, digo, ¿vinieron todos los estudiantes? Aquí hago referencia a todos los estudiantes. Y digo, algunos vinieron. Este algunos es un pronombre porque está hablando de estudiantes. Algunos de esos estudiantes vinieron, aunque no se menciona. Dice, algunos vinieron. Algunos faltaron. Ninguno vino. Muchos vinieron o muchos faltaron. ¿Cuántos son muchos? ¿5? ¿10? Está indeterminado. Este está en masculino, todos los estudiantes. Y también puedo decir, vinieron todas las estudiantes. Algunas vinieron, algunas faltaron, ninguna vino. Muchas vinieron y muchas faltaron. Hacemos esa concordancia en género y en número: masculino, femenino, singular y plural. Muy bien, encontramos en internet muchos pronombres indefinidos y a veces los tendemos a confundir con lo que son adverbios que van a modificar a un adjetivo o a un verbo o a un adverbio. Por eso hay un poco de confusión con los pronombres y es importante reconocer ¿cuál es la función de ese pronombre dentro de la oración? Bien, tenemos las categorías de singular. Vamos a hablar de los pronombres indefinidos en singular, el singular masculino, singular femenino, plural masculino, plural femenino y el neutro, que también se usa bastante. Sé que esto se presenta también en francés, es bien similar. Pero en el inglés no tenemos esta concordancia de género y número. Y yo pienso que es una de las características bonitas del español. Bueno, empecemos con el alguno, alguna, algunos y algunas. Podemos ver la diferencia en los masculinos que terminan en O, alguna, algunos en plural y algunas, EAS y algo. Alguien va a aparecer como otro pronombre indefinido, pero solamente tiene su neutro, no tiene ni singular ni plural. Bastante, bastante, igual, bastantes, bastantes y bastante. Cada uno, cada una, nomás está el singular masculino y femenino. Cada cual para singular. Cualquiera, cualquiera, cualesquiera, cualesquiera. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiados y demasiado. Lo demás, las demás y lo demás no tiene singularidad. Más, más, más va a ser igual tanto para el singular, el plural y el neutro. Y menos, 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 menos y menos. Bueno, estos son algunos de los pronombres indefinidos que encontramos en español. Pero adivinen qué. Sí, hay más pronombres indefinidos. Continuamos con el
mucho que es de uso frecuente en español. Usamos mucho este como pronombre indefinido, pero también va a ser un adverbio de cantidad. Entonces, dependiendo de la función que tenga dentro de la oración, vamos a determinar si es o no un pronombre indefinido. Ninguno, ninguna, no tiene pluralidad, el neutro va a ser nada. Nadie, solamente va a ser el neutro. Otro, otra, otros, otras y otro. Poco, poca, pocos, pocas, poco, tal, tal, tales, tales, tal. Tanto, tanta, tantos, tantas y tanto. Todo, toda, todos, todas y todo. Todo el mundo, bastante frecuente en su uso. Uno, una, unos y unas, varios y varias. Bueno, este ha sido como la recopilación de los pronombres indefinidos que se encuentran en el español. Yo no pretendo que ustedes se aprendan esto de memoria, decir si este falta el plural, si falta el singular, no, porque eso, digamos, no creo que sirva de mucho y nadie lo sabe. Pero sí es muy importante que con el uso, con la práctica del idioma, uno sabe como cuál funciona y cuál no funciona en el singular, en el plural o en el neutro. Uno va aprendiendo por discriminación auditiva. Así, yo creo que esa es la mejor forma de uno aprenderlo. Bueno, te voy a dar varios ejemplos rapidito, después de haber explicado qué es un pronombre indefinido, y luego vamos a tener varios ejemplos con cada uno de estos indefinidos. Muy bien, una vez más, los pronombres indefinidos son pronombres que no tienen un referente definido o determinado. Si hablamos de cantidad, esa cantidad va a ser vaga, no va a ser algo preciso. Y el caso típico, por ejemplo, cuando yo digo quiero algo de agua, si estoy hablando de algo, ese algo dentro de la oración gramatical es algo que no está determinado. Algo de agua puede ser esto, quiero algo de agua. También, si yo estoy haciendo deporte, digo quiero algo de agua, puede ser este, puede ser algo de agua. O si estoy cenando, digo quiero algo de agua, puede ser esto, la cantidad no va a estar determinada. Y también recordemos que pueden funcionar como adverbios, o es necesario hacer la diferencia si es un adverbio, por ejemplo, de cantidad, o si es un pronombre indefinido, pero el contexto, bien sea un párrafo, un diálogo, me va a indicar claramente cuál es la función de esa palabra dentro de la oración. Bueno, vamos a una vez más, se dice que se refieren a lugares, a personas o cosas que son indeterminadas. Eso es clave. Muy bien, empezamos con alguno, alguna, algunos y algunas. Vamos a ver que los masculinos terminan en O, femenino en A para la parte del singular, el plural algunos OS, femenino algunas AS, y el neutro casi siempre, no siempre, pero casi siempre terminan en O. Bueno, y hacen referencia a personas o cosas indeterminadas, es importante eso, y cuando van delante de un sustantivo masculino se va a cortar por alguno, aquí alguno, cuando va delante de un sustantivo masculino. Bueno, el primer caso dice, ¿te gustan algunos de los carros que tenemos en el concesionario? Algunos de los carros, este todo será el sustantivo. Como pronombre, vamos a decir, sí, alguno me gusta. Este alguno hace referencia a algún carro y ya se mencionó con anterioridad. Digo, sí, algunos me gustan. Aquí solamente gusta uno y aquí más de uno. Hubo tres o cuatro carros que me gustaron. Bueno. Y cuando yo hago la negación, no, no me gusta ninguno. No y ninguno son la famosa doble negación que tenemos en español. Esa doble negación no es muy común en inglés, no sucede. Y las personas que hablamos español como primera lengua y aprendemos inglés, nos cuesta hacer no producir la doble negación en inglés, porque lo hacemos en español. Así que esto es una característica propia del español, la doble negación.
Veamos otro ejemplo. Yo digo, ¿te gustaron algunas de las blusas? Aquí todo este es el sustantivo. Algunas de las blusas que vimos ayer. ¿Te gustaron algunas de las blusas que vimos en el almacén? Sí, alguna me gustó. Una. Digo, sí, algunas me gustaron. Dos, tres, cuatro, cinco blusas me gustaron. No, no me gustó ninguna. O no, no me gustaron ninguna. Entonces vemos claramente que este alguna, algunas, van a funcionar, ninguna y ninguna van a funcionar como pronombres indefinidos. Bien, veamos otro ejemplo. Yo digo, te sobró algo de la comida. El sustantivo sería algo de la comida. Tengo mucha hambre. Sí, creo que sobró algo. ¿Qué es ese algo que sobró? Pueden ser unos emparedados, puede ser sopa, puede ser arroz, algo, es indefinido. O la parte negativa va a cambiar. No, no sobró nada. No, no sobró nada. Muy bien. Para el caso de alguien que solamente tiene la forma neutra, dice, ¿conoces a alguien que hable alemán y francés? Alguien. ¿Conoces a alguien? Sí, yo conozco a alguien que habla alemán y francés. O no, yo no conozco a nadie. La negación siempre va a cambiar. Que hable alemán y francés. No, no conozco a nadie que hable alemán y francés. Entonces vamos viendo básicamente que este alguien está reemplazando a una persona que se mencionó anteriormente. Muy bien. Vamos ahora con bastante, bastante, bastantes, bastantes y bastante. Y uno puede decir, bastante es un adverbio de cantidad. Tiene esa función, pero también algunas veces va a funcionar como un pronombre indefinido. Por ejemplo, digo, ¿qué tanta comida quieres que te sirva? Que te sirva. ¿Qué tanta comida quieres que te sirva? Por favor, sírveme bastante. Este bastante se refiere a bastante comida. Por favor, sírveme bastante que tengo mucha hambre. Aquí tiene la función de un pronombre indefinido. También digo, ¿cuántas personas vinieron a la inauguración de tu restaurante? Yo puedo decir, vinieron bastantes. O no vinieron muchas. Puede también usar el muchas en este caso. No vinieron muchas. Bueno, entonces espero que vean claramente cómo va funcionando esos pronombres. Cada uno, cada una. ¿Cada estudiante vino con sus padres a la clausura del año escolar? Sí, cada uno vino con sus padres. Cada una vino con sus padres. Se refiere a los estudiantes. El caso de cada cual, cada cual. ¿Ya les explicaron a los ayudantes lo que tienen que hacer? No te preocupes. Cada cual sabe qué es lo que tiene que hacer. Cada cual. Indefinido. ¿Tú le pediste a los estudiantes que trajeran comida para la fiesta? Sí, cada cual va a traer algo de comer o algo de beber. Cada cual. Muy bien. Tenemos ahora cualquiera, cualquiera. Plural, cualesquiera, cualesquiera. Este, yo tengo que ser honesto, casi no, yo personalmente casi no lo uso, pero aparece. Hay muchos postres en la mesa y no sé cuál escoger. Gran problema. Toma cualquiera. Todos están deliciosos. Este cualquiera está reemplazando a los postres. Toma cualquiera. Cualquiera, puedes tomar uno de esos, cualquiera. Porque todos están deliciosos. Cualquiera es capaz de bailar salsa. Cualquiera puede ser cualquier persona. Cualquiera puede bailar salsa. En plural, cualesquiera que sean tus amigos, aprécialos, aprecia a tus amigos. Cualesquiera que sean tus sueños, alcánzalos. Muy bien, vamos con demasiado, demasiada, demasiado, demasiada, demasiado, que también puede ser un adverbio de cantidad, pero vamos a ver cómo funciona como un pronombre indefinido. ¿Ya hiciste todas tus tareas? No, tengo demasiadas por hacer. Demasiadas está refiriéndose a las tareas, demasiadas tareas por hacer. ¿Estás muy ocupada ahora? Sí, demasiado. Estoy demasiado ocupada. ¿Hiciste los emparedados para los niños? Hice demasiados. ¿Qué demasiados? Demasiados emparedados. ¿Cuánta gente había? No sé. Creo que demasiada gente. Y está de una forma indeterminada.
A continuación tenemos los demás, las demás y lo demás. Dice, solo hablé con 10 estudiantes. Los demás se fueron a casa temprano. Los demás se refiere a los estudiantes. Tan solo aparecieron 10 modelos para la presentación y no sé qué pasó con las demás. Con las demás se refiere a las modelos. Son pronombres indefinidos. ¿Cuándo va a terminar de hacer lo demás? Lo demás es algo también indeterminado. Pueden ser las actividades domésticas, un trabajo especial que tienen que hacer. Bueno, continuamos con más, que es igual para todos, masculino, femenino, plural, singular y neutro. Este más aparece como un adverbio de cantidad, sobre todo como adverbio de cantidad, pero también puede tener esa función dentro de la oración como un pronombre indefinido. Cuando yo digo, ¿quieres más vino? No, gracias. Ya no quiero más. Este más se refiere al vino. ¿Necesitamos comprar más refrescos o más gaseosas, como digan en tu país? No, no necesitamos comprar más. Este más hace referencia a las gaseosas o a los refrescos. Bien, ahora yo tengo menos, también va a ser igual para todos, menos. Yo voy a llevar 12 panes para el desayuno de mañana. Lleva menos. ¿Menos qué? Menos pan. Hay mucha comida en casa. Necesitamos unas 3 bolsas de harina para hacer el pan. Necesitamos menos. Entonces, este menos aquí está hablando de las bolsas de harina. También el menos se puede confundir con el adverbio de cantidad, que funciona de esa manera. Bueno, uno de los que más se usa en español es mucho, mucha, muchos, muchas y mucho. Y podemos ver claramente masculino, mucho, termina en O. Femenino, mucha, termina en A. Muchos, OS, muchas, AS. Y mucho, el neutro, termina en O. Que digamos que es más o menos la regla general a seguir. ¿Cuánto dinero tienes? No mucho. Este mucho se refiere al dinero, por lo tanto es un pronombre indefinido. ¿Cuánta comida quieres para tu perrito? No mucha. Mucho, mucha. ¿Por qué comida? Es femenino. ¿Cuántos globos vas a comprar? No muchos, no muchos globos. ¿Cuántas almohadas necesitas? No muchas. Entonces claramente vemos masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Bien, continuamos con ninguno, ninguna y nada. No van a tener femeninos ni masculino en plural. ¿Cuántos obreros vinieron a trabajar? No vino ninguno. ¿Cuántas reglas necesitas? No necesito ninguna. Reglas. ¿Quieres algo de comer o de beber? No, gracias. No quiero nada. Como neutro. Y es importante que en este momento de la clase ya sepamos la diferencia de género y número de estos sustantivos, que son en español pueden ser masculinos o pueden ser femeninos, y también singulares o plurales. Bueno, el nadie como va a aparecer como neutro. ¿Vino alguien a visitarme? Alguien, puede ser cualquier persona, un caballero, una dama, varias personas, plural, singular. No, no vino nadie. ¿Hay alguien en la puerta? No, no hay nadie. ¿Estás esperando a alguien? No, no estoy esperando a nadie. Y es la famosa doble negación del español. No, no estoy esperando a nadie. Muy bien. Otro, otra, otros, otras, otro. También muy útil en español. ¿Te gusta este carro? No, me gusta el otro que vimos ayer. ¿Te gusta esta chamarra o esta chaqueta? No, me gusta la otra que vimos ayer. ¿Vas a ir a la fiesta con esos zapatos tan viejos? No, me voy a poner otros. Se refiere a otros zapatos. ¿Vas a comprar esas blusas tan caras? No, voy a comprar otras. Vemos claramente cómo funcionan como pronombres indefinidos. Poco, poca, pocos, pocas y poca. Poco, perdón. ¿Quieres un poco de agua? Sí, quiero un poco. Puede ser un poco de agua como este. ¿Hay poca gente en el centro comercial? Sí, hay poca gente. Poca, cuando digo sí, hay poca, se refiere a que hay poca gente. Hay pocos compradores hoy. Desafortunadamente, hay pocos. ¿Hay pocas mujeres solteras en la fiesta? Sí, hay pocas. Sí, hay pocas. Bien, continuamos con tal, tal, tales, tales, tal.
No es muy común. Traté de buscar varios ejemplos. El tal, tales como pronombre indefinido. Es un poco complicado encontrarlo, pero bueno, dice, vale la pena mencionarlo. Cuando yo hablo español, yo no me pongo a ver, es un pronombre indefinido, es un adverbio, no, simplemente lo fundamental es aprender a usarlo correctamente. Bueno, digo, a nosotros nos dijeron que tal persona no es muy confiable. Aquí, tal persona, no es pronombre, tal persona es muy confiable. Yo digo, vino una tal Patricia González. O es persona insensible quien tal haga. Como les digo, no es muy común, pero bueno, dije, lo voy a mencionar. Tanto, tanta, tantos, tantas y tanto. Sírvele un plato bien grande a Juan. No, Juan me dijo que él no quería tanto. También puede ser un adverbio de cantidad, pero aquí está funcionando como pronombre. Yo le pregunté a Luis, ¿cuánto deseas por tu carro viejo? Y él me contestó, yo no quiero tanto, solo pido lo justo. Solo pido lo justo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú en el closet? No lo sé, solo sé que tengo tantos. Ahora tenemos todo, toda, todos, todas y todo. Por ejemplo, ¿quieres comerte todo este pastel? Sí, dámelo todo. Este todo se refiere al pastel. ¿Quieres comerte toda esta piña? Sí, dámela toda. Se refiere toda a la piña. ¿Todos tus amigos del colegio vienen a tu fiesta? Sí, vienen todos, refiriéndose a mis amigos. Y también puedo decir, ¿todas tus amigas del colegio vienen a tu fiesta? Sí, vienen todas. Está masculino, femenino en singular, masculino y femenino en plural. ¿Todo el mundo? Que es uno de mis favoritos, lo uso bastante el todo el mundo. Dice, ¿es necesario que todos los participantes al congreso se registren? Sí, todo el mundo tiene que registrarse. Todo el mundo quiere decir todas las personas. ¿Todo el mundo necesita un buen amigo? O yo quiero que tú conozcas a todo el mundo en esta fiesta. Bien, tenemos ahora uno, una, unos y unas, neutro no lo hay. ¿Tú necesitas un lápiz? Sí, necesito uno. ¿Necesitas una camiseta o una playera azul? Sí, necesito una. ¿Nos ayudamos unos a otros o nos ayudamos unas a otras? Ahí están como pronombres indefinidos. Y tenemos el varios y el varias. ¿Cuántos lápices quieres comprar? Dame varios, varios lápices. ¿Cuántos amigos van a ir a tu fiesta? Van a ir varios. ¿Cuántos pares de medias o de calcetines, como lo digan en tu país, quieres? Dame varios. Medias, si son medias, serían, ¿cuántos pares de medias quieres? Dame varias, porque medias es femenino, calcetines sería masculino. ¿Cuántos pares de calcetines quieres? Dame varios. Aquí, dependiendo del género. Mire que son medias o calcetines. Pero medias es femenino y calcetines va a ser masculino, así que hay que tener en cuenta eso. ¿Cuántas manzanas deseas llevar? Dame varias, dame varias. Bueno amigos, eso será todo por el día de hoy. No quiero que se me asusten porque hay bastante información que tenemos que ir digiriendo poco a poco, pero básicamente tenemos una buena introducción a este tema. Luego en la clase número 2 te voy a traer más ejemplos, un poco más de explicación, y en la tercera clase vamos a estar hablando de algunos adverbios, cómo funcionan también como adverbios de cantidad o adjetivos, para no confundirlos con los pronombres indefinidos. Bueno amigos, por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis al canal. Comenta y comparte, envíame tus comentarios, bien sea aquí abajo en la caja de descripciones o a mi correo electrónico. Regálame un like, un me gusta, es muy importante. Activa la campanita de notificaciones, allá hay una campanita al pie del botón de suscripciones. Si tú la activas, le picas, te va a llegar un mensaje cada vez que subamos una nueva clase para que estés al día con tu clase de español. También recuerda que puedes imprimir el material de esta clase, este material que tengo aquí, el PowerPoint. Te dejo un enlace para que tú lo puedas imprimir y no tengas que estar tomando apuntes, sino que puedas estudiar más fácil.
También mide tu conocimiento de este tema con un quiz que te voy a dejar. Te voy a dejar un quiz de 10 preguntitas, un quiz básico, y vas a poder responder ese quiz. Entonces, esa es otra buena herramienta para que midas su conocimiento en ese tema. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo es rjoven66@gmail.com. Espero tus comentarios, tus sugerencias para el canal. Y yo espero verte en la próxima clase, la clase número 2 de este tema de los pronombres indefinidos. Muchas gracias por tu tiempo. No te me pierdas. Quiero verte en la próxima clase. Hasta pronto, amigos.